Bienvenidos a todos a nuestro programa Tratamiento Quirúrgico para la EP, la Estimulación Cerebral Profunda. Soy Kayla Mir, coordinadora de programas de la Parkinson Foundation. Antes de empezar hoy, compartiré información sobre la fundación. Primero, queremos agradecer a nuestro patrocinador, APAP, por su apoyo a EP Salud en Casa y la Parkinson Foundation. La Parkinson Foundation se dedica a ofrecerles programas virtuales de educación y bienestar a través de EP Salud en Casa. En la última semana del mes, conéctase y únase a nosotros virtualmente en nuestros días de EP Salud en Casa. Lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicio. Regístrese en parkinson.org/EP Salud en Casa. La Parkinson Foundation tiene amplios recursos sin costo para ayudar a la persona con EP vivir una vida mejor, incluyendo libros educativos, episodios de nuestro podcast, hojas informativas, nuestro blog en español, el kit de Aware and Care, videos en nuestro canal en español de YouTube y nuestra línea de ayuda atendida por especialistas de Parkinson que atienden casi 20,000 llamadas al año. El número es 1-800-4-PD-ENFU. Esperemos que se mantenga en contacto en las redes sociales, en nuestro sitio web y a través de nuestro número de teléfono o correo electrónico de la línea de ayuda. Y ahora me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestro presentador, Dr. Adolfo Ramírez Zamora. Dr. Ramírez es profesor asociado de neurología, director de programas y jefe de división de trastornos del movimiento en el Instituto Norman Fixel de Enfermedades Neurológicas de la Universidad de Florida. El Dr. Ramírez completó su residencia en neurología en la Universidad Loyal de Chicago. Siguió de una beca de capacitación en trastornos del movimiento en la Universidad de California en San Francisco. Las áreas de experiencia del Dr. Ramírez abarcan el manejo de todo el espectro de trastornos del movimiento, incluyendo la estimulación cerebral profunda. Para el tratamiento de trastornos del movimiento, el Dr. Ramírez es miembro del Consejo Asesor Hispano de Parkinson de la Parkinson Foundation, así como el Comité Directivo de Proyecto de Resultados del Parkinson. Adelante, Dr. Adolfo Ramírez Zamora. Muchas gracias, Kayla. Gracias por la invitación y quisiera agradecer a la Fundación de Parkinson por poner este programa que nos permita hablar un poco y discutir un poco cuáles son las indicaciones y los tratamientos actuales para el manejo de las fluctuaciones motoras en la enfermedad de Parkinson, especialmente hablando de la estimulación cerebral profunda. El día de hoy tengo el gran placer de estar acompañado por uno de nuestros pacientes aquí en el Instituto Norman Fixel de la Universidad de Florida, el señor Giovanni Wiskowek. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un verdadero placer tenerlo aquí y quiero agradecerle muchísimo su participación en poder darnos su perspectiva acerca del tratamiento de la estimulación cerebral profunda. Claro que sí. Yo quisiera hablar un poco acerca de cómo seleccionamos a los pacientes, pero su experiencia es invaluable y le agradecemos mucho el estar aquí. Gracias por invitarme. Sí, no, un placer. Sí, Kayla, si pudiera poner mi primera diapositiva. Ok. Quisiera, para empezar, gracias por la invitación una vez más. Como se mencionó anteriormente, soy el Dr. Adolfo Ramírez y soy un especialista en trastornos del movimiento aquí en la Universidad de Florida. Tengo más de 10 años practicando trastornos del movimiento y una de las áreas de mi especialización es el manejo de terapias avanzadas en la enfermedad de Parkinson. Quisiera empezar nuestra discusión el día de hoy haciendo una reflexión y quitando ese mito de hablar de
pensando que la enfermedad de Parkinson afecta solamente a personas de edad avanzada. Si uno va al internet y trata de buscar una foto, simplemente Google search o busca en Google una foto de la enfermedad de Parkinson, normalmente lo que va a encontrar son fotos de pacientes de edad avanzada que no se pueden mover y con temblores y dificultades de movimiento. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta a gente en muchas diferentes etapas de su vida. Y es por eso es tan importante el poder hablar abiertamente acerca de los tratamientos que tenemos para manejar la enfermedad, ya que en algunos casos puede afectar a personas en la edad que son más productivos cuando tienen que trabajar en etapas tempranas. Solamente alrededor del 10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen síntomas antes de los 40 años. La edad más común para el diagnóstico es alrededor de los 60 años. Pero la enfermedad de Parkinson es un mito pensar que solamente afecta a personas de edad avanzada o que afecta nada más a los hombres o que no afecta a otros grupos étnicos o razas, distintas razas. La enfermedad de Parkinson ha afectado a la población global y es una de las enfermedades que está creciendo más rápido o tan rápido como la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurológica muy importante. A diferencia de alguna de las otras enfermedades neurológicas neurodegenerativas, es que tenemos muchos tratamientos que nos permiten mejorar la calidad de vida de pacientes con la enfermedad de Parkinson. La siguiente diapositiva, por favor. Una pregunta muy común para nosotros es esta pregunta. Cuando he sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que me espera en el futuro? Algo que quisiera enfatizar es que la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad única. Lo que llamamos enfermedad de Parkinson es probablemente muchas enfermedades que tienen mecanismos diferentes que afectan al cerebro de manera distinta, pero que tienen la misma expresión causando los mismos síntomas. Y aunque nosotros decimos que alguien de 80 años que tiene un temblor tiene Parkinson, del mismo modo que alguien que tiene 40, 50 años y que tiene distonía o contracturas musculares también tiene enfermedad de Parkinson, la progresión es completamente dependiente del mecanismo de la enfermedad y uno no puede compararse con nadie más. La progresión específica de cada persona es individualizada y dependiendo de los síntomas, de otras enfermedades, de otros problemas médicos. Así es que los síntomas de Parkinson no son intercambiables. No todo mundo va a experimentar los mismos síntomas. La progresión es distinta para cada persona. Lo que sabemos es que la mayoría de las personas con Parkinson, después de 5 o 10 años, entran en una etapa a la que llamamos nosotros la etapa moderada de la enfermedad con fluctuaciones motoras. Que esto se refiere a el momento en el cual, después de tomar la medicina, el efecto de la medicina no parece durar hasta la siguiente dosis. Como usted ha debido haber visto algo así en algún momento, señor Giovanni. Sí, he experimentado eso, de que muchas veces cada tomo la dopamina cada 4 horas y hay veces que siento que a las 3 horas y media o a las 3 horas necesito la dosis otra vez porque empiezo a sentir los efectos del Parkinson. Mucha gente muchas veces el efecto, esos síntomas que usted siente muchas veces pueden ser el temblor le regresa o que no puede caminar, pero en ocasiones hay pacientes que tienen otros síntomas como ansiedad, como dolor de estómago. Cuando usted siente que las medicinas no le están funcionando, ¿cuáles son los síntomas que usted experimenta? Yo empiezo a experimentar el síntoma de que empiezo a... A mí, en mi caso particular, lo más que me afecta es el caminar. Yo me frizo. Entonces yo siento cuando me está faltando la medicina, yo siento que empiezo a caminar más lento. Entonces yo sé que ya es hora, porque el mismo cuerpo de uno sabe cuando te toca la medicina. Uh-huh. Y yo pues presiento eso, no siempre es así, pero cuando yo siento que me va a pasar, pues entonces me tomo mi dosis. Yo le pregunté al doctor mío y me dijo que sí, que puedo tomarme media hora antes si es necesario, y
fluctúo regularmente. Claro. Este ciclo, ajá, sobre todo después de unos años con Parkinson, este ciclo se puede repetir con cada dosis. Se toman las pastillas, le duran 3 horas y media, las vuelve a tomar, le dura 3 horas y media, y uno tiene estos ups and downs, estos arribas y abajos, empezando después de que tener varios años con la enfermedad. En su caso particular, ¿cuántos años después del diagnóstico de Parkinson fue que empezó a notar que las medicinas no duraban tanto? Te diría que como los 5 o 6 años. Uh-huh. Sí, fue que empecé a notar que no estaba atendiendo, era más seguido el síntoma que me estaba dando. Claro, esas fluctuaciones incluso hay veces que pueden ser impredecibles. Es cierto. Que cierto. Pasan, uno no cambia nada, se toma los medicamentos al mismo tiempo y hay días en los cuales que pareciera que no se tomó las pastillas. Cierto es. Incluso hay otros días que yo estoy trabajando o estoy en mi casa y pasa el tiempo. Yo tengo mi teléfono graduado cada 4 horas para las pastillas y cada 6 horas para otra más. Pasan 4 horas, suena mi alarma y sigo trabajando, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y cuando me acuerdo, pasaron 6 horas y no me tomé la dopamina. Todo depende en el estrés que esté también. Claro. Pero el cuerpo te dice, el mismo cuerpo tuyo, y uno se va conociendo poco a poco. Yo llevo desde el 2008 que me diagnosticaron. Uh-huh. 12 años. 12 años con... Y pues uno va conociéndose poco a poco, igual que uno va haciendo sus técnicas para poder sobrevivir a esto. Claro. Esto es una condición que fue fuerte cuando me lo dijeron al principio, que tenía Parkinson. Se me hizo duro, pero... No es el final del camino ni el del mundo, tú sabes. Uno puede seguir funcionando normal. Todo está en uno tener persistencia y tener el deseo de seguir hacia adelante. Claro. La siguiente diapositiva. La mayoría de los pacientes, justo como usted lo refirió, y alrededor del 50% de los pacientes empiezan a notar estas fluctuaciones motoras o estos cambios, esta falta del beneficio de los medicamentos entre las dosis, al 50% de los pacientes a los 5 años. Es alrededor del 70 al 80% de los pacientes después de tener 10 años con la enfermedad de Parkinson. Y cuando hablamos de los efectos de la estimulación cerebral profunda, es en este momento, uh-huh, en el momento cual la calidad de vida es afectada por estas fluctuaciones motoras, por estos problemas de mantener la eficacia de los medicamentos, cuando la estimulación cerebral profunda puede ser de mayor ayuda. Uh-huh. Es en el pasado, hace 20 años, cuando la cirugía estaba en etapas tempranas, y quiero mencionar que la cirugía no es un protocolo de investigación. Ha sido aprobada ya por más de 30 años. Tenemos más de 30 años realizando esta cirugía, la estimulación cerebral profunda de manera específica. Se pensaba al inicio que era algo que íbamos a hacer cuando ya no había ninguna otra opción. Cuando después de 20 años con la enfermedad y ya los pacientes tenían otros problemas, ahí es cuando empezamos a pensar o decidir acerca de esta terapia. Hoy en día sabemos que la terapia es superior al uso de pastillas o el ajuste de medicamentos cuando uno empieza a tener estos cambios, estas fluctuaciones de manera regular. La cirugía es superior, ha demostrado en estudios clínicos que provee mejor manejo de los síntomas por mayor tiempo. Y hoy en día pensamos que la cirugía es mejor utilizada cuando los problemas motores, como el temblor, como la rigidez, los problemas de la marcha, los problemas de temblores, cuando esos son los problemas que están afectando la calidad de vida del paciente, porque esos son los síntomas que la estimulación cerebral profunda puede manejar de mejor, los síntomas que puede mejorar, que pueden mejorar con la cirugía. Entonces, cuando esos síntomas son los que afectan la calidad de vida, ahí es cuando queremos empezar a pensar en usar esta terapia como un tratamiento para los pacientes. ¿Cuándo fue que usted empezó o que su doctor empezó a platicar de debemos empezar a pensar en otras estrategias porque las medicinas es difícil manejar sus síntomas?
y pensamos en hacer la cirugía. Pues mira, te voy a contar que yo había escuchado sobre este procedimiento y se lo había comentado a mi doctor. Al principio me dijo, tú eres muy joven y no creo que vaya a ser que el plan lo vaya a cubrir. Entonces pasó como un año o dos años que entonces empecé a venir aquí a Gainesville y un día otro doctor que me tocó me preguntó que por qué yo no me sometía a esta operación y yo le comenté pues que yo quería, pero que me habían dicho que era muy joven. Y él me dijo, pero es que ahora es que tú lo necesitas, cuando tú estás todavía tú produces, porque si pasa el tiempo, pues vas a perder toda esta calidad de vida que... Y entonces pues empecé el procedimiento. Un procedimiento pues que se tomó casi un año, en lo que te aprueban todo, tienes que ir el procedimiento de los psiquiatras y todo eso, el cual no me, te digo, me siento súper agraciado de que lo pude hacer y no me arrepiento, porque de verdad que me ha ayudado mucho, mucho, mucho en mi calidad de vida. Excelente. La siguiente diapositiva. La siguiente. Hoy en día, como lo mencionamos, hoy en día la idea de que la cirugía es un mito, que este es el último recurso para mejorar, para tratar la enfermedad de Parkinson. La clave es el tiempo de la cirugía y la selección de los pacientes. Los factores que determinan quién va a tener un buen resultado con la cirugía son la selección adecuada del paciente, tener las expectativas claras de qué es lo que va a mejorar con la cirugía y cuándo se hace la cirugía. Obviamente la valoración, como la comentó, la valoración de un equipo multidisciplinario es muy importante para determinar la candidatura. La importancia de ese equipo es que cuando uno tiene la enfermedad de Parkinson, uno puede tener una variedad de síntomas que van desde los temblores, problemas de la marcha, a problemas emocionales, problemas de la memoria, problemas cognitivos. Y cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes síntomas. Este equipo está construido con el neurólogo, el neurocirujano, el psiquiatra, los terapistas del lenguaje, terapia física, nutriólogos, trabajadores sociales y neuropsicólogos. Lo que hacen es que cada quien evalúa al paciente en su propio territorio y después juntos platicamos para dar una recomendación. Eso es muy cierto. Una recomendación de cuándo hacer la cirugía. Hacemos un lado o cuál lado operamos primero. Operamos los dos al mismo tiempo. O cuándo hacemos la cirugía. En su caso, ¿nos puede platicar cómo fue la secuencia de las cirugías que usted tuvo? Sí, la primera parte me hicieron el lado izquierdo para controlar el lado derecho de mi cuerpo. ¿Qué era el más afectado? Claro. Entonces, fue una cirugía... Bueno, cuando hablan de cirugía, pues uno tiene miedo, pero de verdad que fue un procedimiento muy, muy cómodo. Platíquenos un poco acerca de lo que usted se acuerda del procedimiento. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que le dijo el doctor cuando le dijo, tengo que hacer cirugía cerebral, y lo que usted pensaba que iban a hacer y lo que en realidad fue ir al quirófano? Ok, pues cuando él me dijo que me tenía que hacer cirugía, pues me dijo que, pues que cada cirugía tiene su riesgo, que es una cirugía que tú tienes que estar despierto todo el tiempo. Y que pues que no que él tenía fue el doctor Fuss el que me hizo la operación y yo estaba de verdad que estaba contentísimo porque me iban a operar. La operación es algo súper sencillo, lo único que molesta un poco es cuando te ponen el harness que te ponen aquí en la cabeza. De ahí en adelante, de verdad que tú yo tuve todo el tiempo despierto, yo quise ver mi operación. Claro, la pude ver. El ambiente es súper bueno. Entonces, todo el mundo está pendiente a ti, un clima agradable, jocoso. No, ¿Fue doloroso? No, de verdad que no. Para mi caso, no fue doloroso. La operación per se, en la primera parte, que es lo del cráneo, no es doloroso para mí. Lo que es un poquito más doloroso es cuando te ponen la batería. Exacto. Que tienes que abrir el músculo aquí. Claro. Eso es lo único. Pero la operación, te digo, se la recomiendo a cualquiera. Quisiera aprovechar lo que acaba de discutir para hablar
unas cuantas cosas importantes. La razón por la cual nos pedimos al paciente que esté despierto, al menos en nuestro centro. Y hay distintos modos de hacer la cirugía. Hay ciertos centros de investigación que lo hacen cuando el paciente está dormido y que en sus manos tienen los resultados beneficiosos. En nuestro centro, pensamos que tener al paciente despierto nos permite corroborar y saber exactamente cuál es el resultado, el efecto de la estimulación y poder escuchar cómo hablan las neuronas, porque cada grupo neuronal tiene un patrón específico. Entonces, en cierta forma hablan diferentes idiomas. Entonces, cuando uno pasa el estimulador, que es del tamaño, es muy pequeño, no sé si se puede ver en la pantalla, pero este es un estimulador cerebral. Al final hay varios contactos que permiten estimular directamente al cerebro y lo que hacemos es pasar este estimulador, este pequeño cable, en la parte profunda del cerebro, en las áreas que controlan el movimiento y que están afectadas en la enfermedad de Parkinson. Nos permitimos escuchar que cuando llegamos a esa área, las áreas alrededor hablan francés, inglés, japonés, y en el área que queremos hablan español. Y podemos escuchar esos cambios en las neuronas que nos permiten saber que estamos en el lugar adecuado. Y cuando estimulamos en el quirófano, nos permite también evaluar los efectos secundarios. Y si por alguna razón no estamos en el área que queremos, podemos hacer cambios. Uh-huh. Eso nos permite hacer, lo podemos hacer eso con la cirugía despierta. Como lo comentó, la cirugía, la primera parte de la cirugía normalmente no es tan dolorosa. ¿Se quedó una noche en el quirófano? Una noche en el hospital. Una noche, sí. La siguiente parte, que es la parte de una vez que el estimulador está colocado en la parte del cerebro que controla el movimiento, nosotros podemos manejar y cambiar el efecto de la estimulación a través de un marcapaso cerebral. Y esa es una parte bien importante de esta cirugía. El tratamiento no es la cirugía como tal. El tratamiento es la electricidad. Entonces, después de la cirugía, encontrar la cantidad, el lugar y la combinación adecuada de electricidad es lo que va a dictar el beneficio en los pacientes. Si, por ejemplo, ¿cuánto tiempo fue que se tomó hacer ajustes al estimulador antes de que usted pudiera ver beneficio? Yo te diría que yo vi beneficio prácticamente el segundo día. Ah, muy bien. Porque cuando le comenté al médico, me dice que eso es como un honeymoon. Yo te digo que la primera noche que me hicieron el procedimiento, que después que yo me fui a casa, bueno, me quedé en un hotel acá, yo me sentía nuevo, me levantaba, me decía, conta, pero esto es tremendo. Qué bien. Y después tomó para que me hicieran el setting bien, 6 meses, porque que venía una vez al mes y entonces me daban 4 sets, iban cambiando los sets, yo los tenía que probar una semana, hasta que encontré el que mejor me funcionaba. El mejor adecuado. Así es, toma de 3 a 6 meses el encontrar la cantidad de electricidad que es exactamente lo que necesita y que hay que combinar con medicamentos. Es correcto, correcto. Uh-huh. El tamaño, los estimuladores son una pequeña batería muy parecida al pacemaker. Hay de diferentes tamaños, hay de diferentes formas. Hoy en día tenemos estimuladores que nos permiten analizar los cambios de actividad cerebral en los pacientes cuando el paciente está sentado junto a nosotros y nos permite identificar las señales anormales que ocurren en la enfermedad de Parkinson con la idea de que si podemos suprimir esa señal que es anormal, vamos a ver beneficio en los síntomas. Hay estimuladores que nos permiten hacer programación remota a través de la casa. Hay estimuladores que nos permiten cambiar la forma de la electricidad para tratar de evitar efectos secundarios y mejorar el beneficio en el temblor, en la rigidez y todos los otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Para poder poner, como el señor Giovanni mencionaba, para poder conectar este estimulador con el electrodo que ha sido implantado en el cerebro, lo que hacemos es que ponemos este estimulador debajo del pecho y lo conectamos a través de un cable y a esta parte es con la cual nos comunicamos y hacemos cambios, porque de aquí la electricidad llega a la parte final, que es el contacto del estimulador.
para poner este pacemaker debajo del en el tórax. Aquí se ve. Lo puede ver un poco. Sí, se puede ver un poco, pero a la distancia no se le ve ningún, ni que si tuviera algo, nada más se ve una cicatriz. Sí, es una cicatriz. ¿Y ha tenido algún problema de que le cause, decía que esa cirugía fue un poco más molesta? Sí, la cirugía de ponerme la batería o el estimulador es un poco más molesta porque está en el músculo. Claro. Pero la de la cabeza, yo no sentí nada. No. ¿Y ha tenido algún problema con el cable? ¿Puede ver el cable, la conexión? Se siente, pero no se puede decir. Usted toca por aquí, se siente poco, pero no tengo ningún problema. Ningún problema. Ok. La siguiente diapositiva, por favor. Ajá. Como comentábamos antes, quisiera enfatizar quiénes son los mejores candidatos para la cirugía, porque muchas personas que pudieran estar viendo esta presentación van a decir, bueno, quisiera entonces, ¿por qué no hacemos la cirugía en todos los pacientes con la enfermedad de Parkinson? Y la realidad es que la cirugía es muy efectiva en aquellos pacientes que tienen el diagnóstico de Parkinson con fluctuaciones motoras, con estos cambios en sus síntomas, como mencionábamos antes, estos ups and downs, esta variación en el control de los síntomas que son difíciles de manejar con medicamentos. Algo que no hemos mencionado mucho es que muchas veces cuando uno toma los medicamentos de Parkinson puede desarrollar también estos movimientos involuntarios llamados discinesias, que son movimientos con los que uno se puede mover mucho o que esté pareciendo que uno está bailando o haciendo caras, haciendo gestos. ¿Usted tuvo alguno de esos movimientos? Adiografía no, nunca he tenido eso. Ya. Esos movimientos también muchas veces limitan lo que podemos hacer con medicamentos, porque más medicamento puede mejorar los síntomas, pero incrementar esos movimientos. La cirugía nos permite controlar esos movimientos involuntarios y al mismo tiempo mejorar los síntomas del Parkinson. La cirugía mejora los síntomas que mejoran con los medicamentos de manera general. Los síntomas que son mejorados con el medicamento, uno puede esperar que mejoren también con la cirugía. La única excepción es el temblor. Si uno tiene temblor que no mejora con medicamento, no importa. La cirugía es muy efectiva en mejorar el temblor. Y si uno tiene otros síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson que están interfiriendo con la calidad de vida y actividades diarias, que no sean síntomas motores, esos pacientes puede que no mejoren tanto con la cirugía, ya que la cirugía no tiende a tratar esos síntomas como la depresión, como la ansiedad, como problemas del habla, como problemas de la deglución. Esos síntomas pueden en ciertas ocasiones ser mejorados con la cirugía, pero en general la cirugía ayuda a los síntomas motores, a los síntomas de movimiento, como el temblor, la rigidez, la lentitud de movimiento, el temblor y problemas con la marcha. No sé si usted vio alguna mejoría o algún problema con otros síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson después de la cirugía. No tuve ningún problema. Lo que sí te puedo decir es que en el sitio donde yo trabajo con bastante gente y compañeros de trabajo que me conocen hace 20, 30 años. Y ellos, porque uno a veces no ve los beneficios, uno no los ve directamente porque tú te sientes mejor. No se acostumbra. Pero te acostumbras. Claro. Pero cuando hay gente que a tu lado te dice, cuéntate, es mucho mejor que como estabas antes. Estás haciendo, te ves, estás más ágil. Eso es lo que motiva a uno. Y uno sabe que el procedimiento es... Te está ayudando, claro. Porque uno mismo no se ve. Claro, o sea, es muy buen punto. Siguiente diapositiva. Del mismo modo, ¿cuáles son los síntomas que no mejoran con la cirugía y que probablemente no esperaría uno o que a lo mejor el tratamiento médico sería el mejor tratamiento para alguno de estos síntomas? Y en particular, los síntomas neuropsiquiátricos como la depresión severa o la ansiedad no son directamente mejorados con la cirugía. Al igual, la pérdida de memoria o la demencia no son mejorados con la cirugía o problemas severos del equilibrio. La excepción es que si el equilibrio o la marcha, el caminar mejora con los medicamentos,
quiere decir que el problema es que la falta de dopamina lo que está causando este problema, y la cirugía en cierto modo reemplaza la dopamina. Entonces, si uno mejora cuando toma medicamentos, puede esperar que también mejore después de la cirugía. Normalmente para problemas de la marcha o de la postura, es necesario tener cirugía en los dos lados, porque nada más cuando uno tiene cirugía de un lado, afecta el lado contralateral. El efecto secundario más común de la cirugía es que pueda causar un poco de problemas con el habla o el lenguaje. No sé si usted ha notado algún cambio después de la cirugía, que le costara trabajo encontrar palabras o que sintiera que su habla, que su lenguaje era distinto. Me han dicho, lo único que me han comentado es que a veces era un poco más bajito. Yo no me doy cuenta de eso, pero la gente dice, ¿cómo? Te ponen a preguntar y uno dice, contra, para mí que estoy hablando regular, pero uno. Parece que ese es el único problema que he experimentado que me han comentado. Es un problema común con la enfermedad de Parkinson y después de la cirugía. La siguiente diapositiva. Algunas de las cosas que no se pueden lograr con la cirugía es, y esto va de la mano con tener expectativas claras acerca de cuáles son los beneficios de este procedimiento, es que la estimulación cerebral profunda no detiene la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los síntomas que son controlados con la cirugía, esos síntomas son controlados a largo plazo. Es decir, si la cirugía controla el temblor, el manejo del temblor, a pesar de que la enfermedad continúe cambiando y haya progresión de los síntomas conforme pasan los años, el beneficio del temblor va a ser sostenido. Tenemos evidencia que sugiere que después de 15 años de tener estimulación cerebral profunda, los síntomas como el temblor, la rigidez o las discinesias siguen siendo manejados de manera adecuada. Mucha gente pregunta, si me hago la cirugía, ¿puedo dejar de tomar los medicamentos? Es una pregunta muy común, muy, muy común. Lo que puedo decir es que el cerebro necesita el medicamento y la cirugía para ayudar con otras funciones cerebrales. Es decir, cuando uno tiene enfermedad de Parkinson, es necesario que el medicamento de la dopamina afecte con el área de las emociones, el área de la memoria, el área cognitiva y también con el área del movimiento. La cirugía ayuda con la parte motora, con los síntomas del movimiento, pero sin embargo necesitamos el medicamento para ayudar con las otras funciones cerebrales. Lo que sí es que la cirugía hace que los medicamentos funcionen mejor. La mayoría de los pacientes ven una reducción de medicamentos después de la cirugía. No sé si usted vio un cambio en el número de medicamentos que tomó. Varía mucho de paciente en paciente. Lo más común es que haya una reducción dependiendo de que el área cerebral que se estimule, entre el 30 al 50% de reducción de medicamentos, pero varía mucho entre los pacientes. Sí, no, yo no tuve ningún cambio en los medicamentos, sigo tomando los mismos medicamentos. Pero funcionan de manera distinta. Ah, no, mucho, se prolonga mucho más el efecto. Claro, que es lo que queremos al final del día. Sí. La siguiente diapositiva. Ya hablamos un poco acerca de que este tratamiento no es experimental, ha estado disponible por más de 30 años y algo que hemos visto en los últimos años es que por más de 20 años había solamente una compañía que estaba creando el estimulador. En los últimos 5 o 6 años hay dos compañías más que han creado estimuladores y lo que eso ha causado es que la competencia ha causado que mejoren las tecnologías. Con el paso del tiempo también las tecnologías han avanzado, han mejorado. Y hoy en día tenemos estimuladores que resisten daños, que prácticamente no se rompen. Las baterías pueden ser recargables con duraciones hasta 15 años. Las baterías ahora permiten dar estimulación de manera muy peculiar, con la idea de que si podemos cambiar el campo de estimulación, nos permita mejorar los síntomas y evitar efectos secundarios. Entonces, la tecnología ha cambiado bastante, ha avanzado muchísimo, no solamente la tecnología del estimulador como tal, pero la tecnología de neuroimagen que nos permite colocar el estimulador en el área precisa, en el área adecuada del cerebro y entender cómo las conexiones, la electricidad, cambian las conexiones cerebrales, que nos permita eso, el mejorar las terapias a largo plazo.
La siguiente, por favor. La que sigue. Entonces, puntos claves para recordar. Quisiera decir que la estimulación cerebral, aunque no es una cura para la enfermedad de Parkinson, es un tratamiento seguro y efectivo para mejorar los síntomas motores, particularmente el temblor, la lentitud, la rigidez y problemas de la marcha. La cirugía debe ser considerada en estadios moderados de la enfermedad. Debe ser considerada cuando los síntomas motores y las fluctuaciones motoras son las causas principales de lo que deteriora la calidad de vida o las actividades diarias de los pacientes. Y la cirugía debe ser considerada en aquellos pacientes que responden bien al medicamento y aunque no todos los síntomas responden al tratamiento, es imperativo que cada paciente sea evaluado por un equipo multidisciplinario que le permita no nada más darle una recomendación acerca de la cirugía, de si es buena idea hacerse la cirugía o no, pero también entender los otros síntomas que el paciente pueda manifestar y dirigir los tratamientos adecuados para todos ellos. Yo creo que eso sería muy, muy importante. Algunos puntos que quisiera poder pasar a que sean lo que usted haya aprendido, lo que más le, en retrospectiva, si usted pudiera hablar con usted mismo hace 3 años, antes de la cirugía, y decirle, esto es lo que puedes esperar, ¿qué es lo que, qué claro recomendación que sí. tendría para usted mismo? Te diría que, mira, yo pensé al principio, como tú comentaste ahorita, que esta operación iba a ser algo, esto no es la cura del Parkinson, pero te da una calidad de vida mucho mejor. Yo cuando al principio pues me comentaron sobre el procedimiento, tenía otras expectativas. Yo pensaba que era, me iban a hacer la operación, iba a dejar las pastillas, y entonces, pero uno tiene que poner mucho de su parte. Me di cuenta pues, cuando me dijeron que tenía que seguir tomando las pastillas, pues me las sigo tomando. Pero mi calidad de vida ha mejorado, me ha dado más, estoy más, ¿cómo te diría? Confío más en mí, o sea, que puedo hacer más cosas. Ya no tengo el miedo de bajarme en un puesto de gasolina, en una, de que me vaya a frizar. Me siento mucho más cómodo. Yo se las recomendaría a muchas personas. Tengo muchas, te quería comentar que mucha gente que me conoce tiene familiares que han tenido Parkinson y me han preguntado, pues, mucha gente que si la operación vale la pena. Yo le digo que sí. Pero todo tiene que estar en que uno quiera que funcione. Claro. O sea, porque no, de nada es que vale de que tú te hagas la operación y te quedes encerrado en ti mismo. Tú tienes que salir afuera. Tú tienes que pasar ese miedo de que la gente te vea. Mira, si a veces yo me frizo en algún sitio público, ¿qué puedo hacer? Me siento. Esperar. O sea, uno tiene que estar muy, muy consciente de lo que uno está pasando. Y que uno sabe, pues, si Dios te dio esta condición, pero uno tiene que ir adelante. Esto no es el final, esto no es el final del tiempo, ni el final del mundo. Señor Giovanni, le agradezco muchísimo de estar aquí con nosotros y que pueda compartir sus expectativas. Yo creo que este es un buen momento para tomar algunas preguntas. Buenísimo. Muchas gracias a doctor Ramírez por esa presentación. Era tan gran información que necesita saber la gente. Sí, ahora tenemos unas preguntas para usted y para Giovanni. La primera que tengo dice, ¿Medicare cubre algunos de los costos de la cirugía? Sí, la cirugía es aprobada, ha sido aprobada por Medicare y obviamente por otros seguros médicos. Cada seguro médico es distinto y como a los pacientes, cada paciente tiene un copay que es distinto. Entonces uno, el costo de la cirugía varía un poco dependiendo de cuánto es el costo que cada paciente tiene que pagar con su seguro, pero la cirugía como tal está aprobada por la FDA y está aprobada por Medicare. Perfecto, muchas gracias. Ok, y luego otra pregunta que tenemos. ¿Dónde está? Ok. ¿Qué sucede después de la cirugía?
cuánto tiempo dura para recuperarse. Yo sé que Giovanni dijo que solo le duró un día en el hospital. ¿Nos puede decir un poco más como en casa y todo eso? Claro, eso es normalmente después de la primera cirugía, cuando pasamos al estimulador en el cerebro, no conectamos de manera inmediata el estimulador. Hay ciertos hospitales que hacen todo el mismo día, que ponen el estimulador en el cerebro y lo conectan con el marcapasos. Esa es la parte que es un poco más dolorosa, que es la parte de que el cuerpo siente más. Es correcto. La recuperación normalmente, como tal, toma entre 4 a 6 semanas en lo que el efecto agudo de la cirugía como tal tiende a resolverse. La mayor parte de los pacientes se sienten perfectamente durante esas 6 semanas, pero lo que el cuerpo empieza a sanar, las heridas, es alrededor de 4 a 6 semanas. No sé cuánto tiempo fue que a usted le tomó el ya sentirse que las heridas estaban cicatrizadas, de que ya podía regresar a hacer las cosas sin tener que pensar en la cirugía. La primera cirugía, que fue la que me abrieron el cerebro, fueron como 14 días lo que me quitaron. Porque los puntos. Ajá. Después que te quitan los puntos, que me vine a hacer la segunda, que fue la conexión, esa te tomó alrededor de, sí, como tú dices, como 3 semanas. ¿No? Más o menos, de 4 a 6 semanas. Lo que molesta es como está encima del músculo, no, de levantar el brazo, pero puede seguir funcionando normal. Claro. Puede seguir funcionando normal. Después de 6 semanas, de manera general, ya uno puede levantar cosas pesadas, puede hacer lo que sea con su vida diaria. Perfecto, muchas gracias. Ok, otra pregunta que tengo, esta es para Giovanni. Claro que sí. Dice, ¿hay algunos recursos que le gustaría saber antes de hacer la cirugía o otra información que sabía antes de hacer la cirugía? ¿Puedes repetir la pregunta, Kayla? Sí, hay unos recursos o una información que le gustaría tener antes de hacer la cirugía. ¿Hay alguna información que usted le hubiera gustado tener antes de la cirugía? No, porque tan pronto me hablaron de la cirugía, yo empecé a buscar información en Google y vi los resultados con video. Y te digo, solamente con tú ver esos videos y buscar esa información, es como que te están tirando un salvavidas. Tú estás buscando para una cura, aunque a pesar que tú sabes que no es la cura final, porque no tiene cura, pero al darte un poco más calidad de vida, tú buscas esa información y la vas a conseguir. Hay una, yo recomendaría mucho, hay un libro que la Fundación de Parkinson ha creado, que es un libro que habla de los tratamientos avanzados para la enfermedad de Parkinson, que ha sido traducido al español, que tiene mucha información acerca de el procedimiento, la selección de pacientes, qué esperar después de la cirugía y responde muchas preguntas básicas como son qué tan pronto me puedo bañar, qué tan pronto puedo levantar pesas, qué tan pronto puedo regresar a trabajar. Recomendaría yo mucho esa guía que es gratuita para todos a través de la enfermedad de la Fundación de Parkinson. Lo más importante son testimonios de gente que tú conozcas que tiene Parkinson o familiares. Claro. Que te han dicho, me he hecho la operación y estoy jugando tenis, estoy de la operación, ya estoy corriendo bicicleta. Eso es lo que motiva a uno más. Muy importante, claro. Son testimonios de gente viva y de gente que tú sabes que son familiares de familias tuyas. Claro. Que no miente. Nosotros como doctores podemos decir y hablar esto mil veces, pero nunca hemos experimentado lo que usted o otros familiares han pasado. Correcto. Muy importante tener esa perspectiva. Sí, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, Giovanni. Okay, otra pregunta. ¿Qué pasa si tengo diabetes o tengo un marcapaso? Se puede hacer la cirugía. Podemos hacer cirugías en pacientes que tienen marcapasos cardíacos. Pacientes que tienen que tienen enfermedades o tienen otros problemas médicos, se pueden hacer la cirugía. Y el riesgo quirúrgico va a depender de cada persona, va a ser distinta. Y si uno tiene presión alta, fibrilación
auricular, ha tenido historia de haber tenido los infartos cerebrales o problemas vasculares o problemas cardíacos, la cirugía puede ser considerada, pero el riesgo va a ser independiente de esos factores médicos. Y por eso es tan importante tener este equipo multidisciplinario que va a evaluar cada persona para poder decir no solamente si la persona es un buen candidato o no, pero también tratar de establecer el riesgo quirúrgico que existe en cada persona. Porque ese riesgo va a depender totalmente de los problemas médicos que cada quien tenga. Muy bien, ok. Y se me hace que ya habló un poco de esta pregunta, pero si los puede explicar un poco más, ¿cuánto dura la terapia? ¿Es permanente? La terapia continúa manejando los síntomas que son los síntomas que la terapia mejora. Eso creo que es lo que quiero clarificar. La terapia sí es efectiva para el temblor, para la rigidez o las discinesias, la terapia continúa siendo efectiva por 15, 20 años después. Lo que pasa es que otros síntomas que son comunes después de 15 años con la enfermedad de Parkinson pueden empezar a tener más prioridad en la calidad de vida del paciente. Y esos síntomas son los que no son manejados con el estimulador. Perfecto, muchas gracias. Ok. Vamos a ver, tenemos una más. ¿Hay oído que se recomienda esperar a los menos 5 años desde el diagnóstico de EP antes de tener la cirugía? ¿Es verdad? Yo sé que le dijeron a Giovanni que era muy joven para la cirugía. ¿Les puede decir por qué un poco más? Sí, claro. Ese número ha sido recomendación de expertos. No hay evidencia que sugiera que uno debe de esperar cierta cantidad de años. La razón detrás de ese número es que una de las claves para poder tener una cirugía exitosa es asegurarnos que el paciente tenga enfermedad de Parkinson. Suena un poco raro que lo diga, pero muchas veces el diagnóstico no es tan claro o tan conclusivo como uno quisiera. Lo que sabemos es que después de 5 años, las personas que tengan una enfermedad de Parkinson atípica o un síndrome parkinsoniano que no sea la enfermedad de Parkinson, pero que se parezca a la enfermedad de Parkinson, a los 5 años normalmente podemos tener una mucho mayor claridad clínica para decidir, bueno, usted tiene Parkinson o usted tiene alguno de los parkinsonismos atípicos. Y es importante porque estas otras enfermedades no responden de la misma manera a la terapia de estimulación cerebral profunda. Y es por eso que se sugiere esperar esos 5 años. Y también porque la mayoría de los pacientes no tienen problemas motores o fluctuaciones motoras en los primeros 5 años. Perfecto, ok. Y la última pregunta para los dos, ¿qué es una cosa que le puede decir a la persona que se lleve con usted o con ellos hoy después de esta presentación? ¿Algo importante, un pedazo de información que le quiere pasar? Yo le recomendaría a las personas que si tienen la oportunidad de hacerse la operación, se la hagan, no tengan miedo. Te va a cambiar, tu calidad de vida va a cambiar mucho. Hay muchas personas mayores que me han hablado de que yo soy una persona mayor y por qué voy a hacerme esa operación ahora. Por los riesgos, yo te digo, tengo muy buena experiencia con la operación y me encantaría que si es posible, pues la gente se la haga para que siga pasando, para que mejore su calidad de vida y pueda ser más fructífero y no depender de otra persona que te esté ayudando y que sean más que su vida cambie. Su vida va a cambiar mucho con esto, con esta operación, con este procedimiento. Yo lo que quisiera decir es que, por favor, hablen, platiquen. Si está considerando o interesado en aprender más acerca del procedimiento, hable con su doctor, hable con su neurólogo y que participe en esta evaluación multidisciplinaria para saber si es candidato o no. Y busque información acerca de cirugía, como comentó el señor Giovanni, con personas que han tenido el procedimiento, con su doctor y con otros sitios como la Fundación de Parkinson para tener la información más actualizada y detalles acerca de quién se puede beneficiar de este procedimiento.
Perfecto. Ok, con esa última pregunta cerramos la presentación de hoy. Otra vez, muchas gracias a doctor Adolfo Ramírez Zamora y a Giovanni por estar aquí con nosotros. Y también queremos dar un gran agradecer a nuestro patrocinador, Abbott. Si tiene alguna pregunta que no haya sido respondida hoy, por favor, contáctenos llamando 1-800-473-4636 o por correo electrónico a helpline@parkinson.org. Y también recuerden buscar más recursos en nuestro sitio web, parkinson.org/recursos. Únase a nosotros el próximo mes para más programas como el de hoy. Para registrarse para nuestros días de EP Salud en Casa, visite parkinson.org/EP Salud. Muchas gracias y manténganse sanos y seguros. Adiós. Claro que sí.